yo crecí no necesitando identificarme con de dónde soy, de dónde crecí, una cultura. Me identifico con todo. Me pareció interesante también como que, al menos por lo que han compartido ustedes también en entrevistas, pues tienen también contextos de haber vivido en otros países, de experiencias como con otras culturas, ¿no? Me preguntaba si esto es algo que se buscó también en específico y cómo esto les ayudó a ustedes como a conectar con la película. A mí sí me ayudó. No los eligió por eso. Y creo que como que ayer contó algo Alejandro muy bello, que es, nos vio a los ojos y hubo una conexión energética que él dijo, es que ella es Camila o él es Silverio. Y bueno, fueron más procesos que solo vernos a los ojos, pero es esa conexión, ¿no? Entonces él no era como, a ver, cuéntame todo de tu pasado. Pero yo sí tuve la... Pues estuvo padre conectar con mi personaje de esa manera, porque ella sí quiere regresar a México y tiene esta experiencia en el aeropuerto con su papá y su hermano de, sí, también es nuestra casa, pero también México es mi casa y también amo México, pero también amo a mi escuela y esto. O sea, todo tiene que ver. Y yo no siento que hay como una falta de identidad por eso, porque yo no necesariamente, yo crecí no necesitando identificarme con de dónde soy, de dónde crecí, una cultura. Me identifico con todo, me identifico. Y eso también es el bardo, es como encontrar un hogar dentro de nosotros. Entonces, pues eso estuvo muy padre, explorar todo eso.